Bueno, se comenzó a trabajar el 1 de abril con soja, hasta pensaban que era hasta los primeros días de octubre y se extendió un mes más. Eso fue favorable para nosotros. Y bueno, ellos decidieron hacer un con planta no tener más materia prima, hacer la suspensión nuevamente. Y bueno, va a regir a partir del 1 de noviembre, desde hoy, se comienza lo que es vacaciones, todo lo que sería noviembre, y a partir del 1 de diciembre arrancaría la suspensión. Que eso es lo que más o menos tuvimos que ir llevando los números y bueno, acordar llegar a un básico de convenio aceitero, un básico conformado, no remunerativo, o sea que va completamente al bolsillo de nosotros, de los laburantes, y bueno, con una esperanza de que esto va a seguir y bueno, es hasta que vuelva el tema de la soja.